a sus trabajadores? ¿Por qué no empiezan ingresándolos al Seguro Social como le exige la ley? No, se reúnen a hurtadillas, a escondidas, en una casa en Bosques de San Francisco, aquí en la ciudad de Chihuahua, la colonia o el fraccionamiento más caro, propiedad de Carlos González, para ahí presentarle a los ricos del pueblo quiénes serían los candidatos, los posibles candidatos, y que ellos les dieran el visto bueno. ¿Cómo la ven? No quieren que el pueblo les dé el visto bueno, quieren que los ricos del pueblo de aquí de Chihuahua les den el visto bueno antes de presentarlo a la Asamblea Nacional en la Ciudad de México. Y es por eso que denunciamos, denuncio a Yelko Polensky, un doble juego. Uno, con la mayoría de la gente productiva y trabajadora de Chihuahua, en el que los involucra con discursos, y otra, trabajando a hurtadillas bajo la mesa, en lo oscurito, con los ricos del pueblo, para ver cuáles les dan el visto bueno los ricos de aquí de Chihuahua. Claro que no, recuerden que las próximas elecciones, del cual ya inició el proceso electoral 2017-2018, lo que hace el pueblo es una acción plebiscitaria, es decir, que aceptan o rechazan los partidos, los candidatos de los partidos. ¿Cómo es esto? Pues ellos reúnen en sus asambleas, en sus congresos y convenciones a quienes van a representar a su partido. Generalmente son gentes indeseables por el pueblo, pero la sacan, la saca cada partido, y en este caso Morena también, con una serie, el 50% de los candidatos, que es gente rica, y no porque sean ricos, no los estigmatizamos por eso, sino por lo aprovechado que han sido de nuestra gente, porque siempre han sido unos oportunistas, se van con el gobierno, se van donde calientan las gordas. Así son los ricos de Chihuahua, no saben producir, pero sí se andan haciendo malabares políticos para quedar en puestos y poder medrar y sacar los contratos de todas las obras que se van a hacer en todo un estado o todo en la República Mexicana. Señores, estos traidores de Morena, de los líderes de Morena, entiéndase bien, reitero, estamos con López Obrador y Morena, pero no con los oportunistas apoyados por la dirigencia local, como son Martín Chaparro, Sergio González Rojo, a los cuales les agarramos con prueba toda su serie de tropelías que traían en el sur centro del estado, con una investigación que hicimos como informadores, como editorialistas, para que nuestra gente tenga los elementos informativos y norme su criterio. Esa es la idea. Les quiero decir también